Bueno, qué placer estar aquí en el Latinoamericano y encontrarme con un cantante con fama de atleta, Pedrito Calvo. Coño, encantado, mi hermano. ¿Es verdad que siempre te ha gustado practicar deporte? No, claro, de chamaco, eso es lo que me ha mantenido con vitalidad para todo en la vida. Incluso para tener muchos hijos. Bueno, eso no, uno no se lo propone, salen. Y entonces, bueno, lo que hay que sacarlo, pero yo no lo saco. Pedrito, cuéntame sobre lo que te trae al latino, porque sé que aunque te gusta la pelota, hay algo especial. Bueno, vengo poco al latino, no es por problema que no quisiera, pero ese es el problema de trabajo y cosas, y bueno, no he venido, pero hoy un día especial. Me puse de acuerdo con mi hermano, es el papá de la tejera, y entonces voy a ver al chamaco a ver cómo está hoy, porque lo veo que está muy bien. El chamaco está, promete lo que el padre lo ha enseñado y la fe que tiene. Y así que he venido a verlo, a ver qué pasa hoy. Pero creo que un día te pedí a ti la opinión y me dijiste que está muy bien, muchacho. Y así que creo que sí. No, creo que está entre los que más ha ascendido en los últimos tiempos. Sí. Ha dado un cambio, sobre todo en el bateo. Está entre los primeros en fly de sacrificio, que se pide mucho aquí en el béisbol, que se batea hacia arriba. Está cumpliendo muchos parámetros que yo creo que muestran el desarrollo. Pero hablando también de eso, creo que tú has visto mucha pelota a lo largo de tu carrera. ¿Qué opinión te merece este tipo de peloteros que, a pesar de todos los problemas, de que el béisbol nuestro no está en su mejor, viviendo los mejores días, pero siguen naciendo talentos nuevos, demostrando su calidad? Creo que demuestra que la pelota nuestra sigue vital. Claro que sí, eso es lo que queda. El esfuerzo, hay que esforzarse, hay que seguir, pero la pelota de nosotros no ha muerto. Hay veces que, bueno, ha cogido algunas bajas por las situaciones que hay y por la emigración que hay. O si no, fuéramos una cantera aquí dentro de Unida por aquellos años que nadie emigraba como ahora, Cuba no había quien le ganara. Hoy en día, bueno, la soledad, la vida es así, pero de todos modos se mantienen buenos prospectos y gente que quieren hacerla bien. Y vengo a disfrutar la pelota por eso, porque veo que hay gente, chamacos, jóvenes, que quieren hacer su trabajo bien hecho y lo están haciendo. Y eso te motiva a todo el público a venir a verlo. Así que yo espero que la gente apoye más a la pelota y vengan a disfrutar esto. Dame la fórmula, Pedrito, para mantenerte, bueno, en la línea. ¿Sigues entrenando diario? ¿Cómo haces? No, yo hago mi deportico en mi casa, ya no corro por las calles, porque ya también te puedes lesionar, pero yo corría 10 kilómetros todos los días y te lesiona también y ya no puedes correr nada. Y entonces hago mi pequeño deporte cuando me levanto y ya, para calentar el cuerpo. Y con eso me va bien. Así que si te va bien así, son muchos almanaques que hay que cuidarlo también. ¿Pero el negro sigue cocinando? No, sí, de vez en cuando cocino. Es que hay que una invitada a cocino. Gracias. Bueno, mucha salud. Gracias a ti.